Bueno, esta es una sorpresa muy linda. Luego de una semana sin ellos por aquí, papá, mamá y sus dos pichones bellos visitándome. Los dos pichones están preciosos. ¿Quién sabe por qué lugar estuvieron? Mamá, como siempre, esta es mamá, está muy preocupada, como siempre. Ella vive preocupada. Ella tiene preocupaciones constantes. Me imagino que es parte de las razones de por qué estos pájaros han sido tan exitosos teniendo familia. Uy, ya viene desastre. Vienen más pajaritos. Cuando vienen más pajaritos es desastre. Se van inmediatamente. Ojalá no se den cuenta de esos que andan por ahí, porque inmediatamente papá se preocupa. Y curiosamente, con el tiempo, les recuerdo que este casal lo hemos conocido durante 9 años. Y en esos 9 años, con la excepción de un año, les hemos conocido pichones. Tenían tiempo que no tenían una pareja. Últimamente habían tenido solamente de a uno. Pero este año tuvieron dos pichones bellísimos. Dos muchachitos que son una belleza los dos. Los dos son muy lindos y muy bonitos y muy bonitos y muy lindos. Yo no me preocupo tanto porque ellos coman, porque sé que papá y mamá les van a dar comida después. Para ellos no es más que un cariñito, para que no se sientan desatendidos. Pero de la forma en que papá y mamá los alimentan es la forma correcta, y uno corre el riesgo de darles la comida de una forma que ellos no la manejan todavía bien. Entonces, siempre es preferible preocuparse de alimentar a los padres para que nos aseguremos que ellos están haciendo. Ahora fíjense qué cosa tan curiosa. Este par de pollos tienen un hábito que no había visto nunca. Que es que ellos se pegan mucho. Bueno, todo ha sido muy extraño de esta pareja de pichones, porque hubo mucho espacio desde que vino el primero hasta que vino el segundo pichón. Normalmente los pichones, si bien tienen una diferencia de algún día, no es tanto como los 15 días que vimos de diferencia entre la aparición de un pichón con la pareja y la aparición del siguiente pichón. En los primeros días llegamos a pensar inclusive que el pichón, que el segundo pichón era de otra pareja que estaba en ese momento en el balcón. Y a no ser que sea un caso muy particular, no sé si los hábitos de estas aves son las de que si se encuentran un pichón solitario, lo adoptan. Es decir, no sé cómo es eso, no sé si existe esa figura en la conducta de las guacamayas azul-amarilla. No sé si existe en la conducta de ninguna guacamaya, de ninguna especie. Pero lo que sí es cierto es que de ser hijos, los dos de estos mismos padres,
es primera vez que hay una diferencia tan grande de aparición de un pichón y del otro en la ventana. Siempre había habido, de hecho, siempre había sido, cuando era más de un pichón, habían aparecido todos a la vez en la... en el balcón. Pero estos, me sigo preguntando cómo fue eso posible, dónde lo dejaban. Sin embargo, la conducta de los dos es muy parecida. Ellos, no sé, morfológicamente, a simple vista, no les veo mayores diferencias. Siempre veo el tamaño de las patas y veo la forma de la cabeza, que es para mí lo que es más fácil de distinguir de los guacamayos. Y en este caso me parece que ambos fuesen del mismo padre y de la misma madre. En todo caso, el hecho de que sean parecidos o que sean iguales no es capaz por sí solo de desmentir la teoría de que ellos no son verdaderamente hermanos y que uno de ellos fue adoptado por esa diferencia tan, tan marcada de tiempo de aparición de uno y del otro. En todo caso, su conducta es muy, muy similar. Y repito, tenían ya una semana que no venían por aquí. Es curioso. Hay días en el mes en que hay bandadas de guacamayos que no son de esta zona, que el otro día vi, hace una semana probablemente, vi una bandada de más de 30 guacamayos que pasaron por aquí. Algunos se pararon en el balcón y distinguí que no eran de esta zona. Sí, varios de ellos era la primera vez que los veía, pues tenían características bien particulares. Detalles en los picos, detalles en las plumas. Y justo en esos días, esta pareja con sus pichones desaparecieron. No sé si es algo por evitar conflictos, que ellos se mueven de zona. Además, yo imagino que esta pareja son lo suficientemente veteranos en el Valle de Caracas como para defenderse en más de una zona. Es decir, son capaces de movilizarse a más de una zona para resolver su alimentación cuando en la zona natural de ellos hay algún tipo de conflicto o hay una falla en los vecinos que regularmente los alimentan. Acuérdense que no todos los días es posible poderlos alimentar. A mí me toca que hay veces que yo decido que me voy a tomar un día libre y me bajo a la playa y ese día yo no soy uno de quienes alimentan a estos pajaritos. Con lo que ese día ellos tienen que resolver en otro balcón. En todo caso, ya se van. Ya están idos. ¿Qué pasa, papá? Ellos tienen sonidos tan particulares de alerta o de vámonos,
que lo acompañan movimientos bien particulares también. Lo que uno va conociendo todos esos detalles. Y por ejemplo, este es el caso. El pichón que tengo a mi izquierda, que en este momento está un poco de espaldas contra ustedes en la cámara, tiene un poco de pupo en la espalda. Eso significa que en algún momento alguna ave estaba durmiendo arriba de él. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Ah? No, no. No me piques duro, lorito. No. ¿Qué te pasa? ¿Qué quiere? ¿Mm? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere el niñito? ¿Ah? A lo que no le dicen nunca que no es al girasol. Pero es una renta incosteable. Yo veo balcones en donde le sirven vasijas gigantescas de girasol. Y es impresionante pensar todo el dinero que se gastan los vecinos en alimentar, en darles girasol. Y siempre digo, ofrecerles solamente girasol es sí una garantía de que van a venir a tu balcón, pero es una certeza de que no los estamos alimentando. No, es imposible pensar que una semillita de esta, así se coman 1000, los va a verdaderamente llenar. Es un alimento, sí, es una proteína, pero en demasía me imagino que, como cualquier otra cosa, tiene que hacer daño. Evidentemente no en la misma graduación en que pueden dañar a un ave en cautiverio que no se mueve nunca, porque estas aves están en constante movimiento y no son pocos metros. Ellos vuelan durante todo el día, desde las 6 de la mañana están volando, se paran a comer, pero el resto del tiempo movilizar ese kilo, kilo y medio de peso de esas aves es un ejercicio, así sea para volar 100 metros, y no son 100 metros los que vuelan, ellos vuelan a través de Caracas por zonas. Esta pareja, que es tan fácil detectable, diferenciable de las demás por el detalle de la uña faltante en la hembra, yo la he visto en Caurimare, la he visto en el Cafetal, en casas de amigos en donde he estado, y que de repente llegan unas guacamayas y una de ellas es esta. O sea, papá lo diferencio porque tiene una característica muy particular, que es que él toma la mano cuando quiere comer de lo que tú le estás ofreciendo. Y sí, por supuesto, está al lado de la niña que le falta una uñita en la pata derecha, pues evidentemente es papá. En todo caso, hoy viernes 27 de octubre, muy bonita noticia. Siempre es bueno, así, no dejo de preocuparme cuando dejan de venir. Sé que en su conducta ellos regularmente están dando vuelta por muchos sitios de Caracas, y que no es raro que dejen de venir unos días por la razón que sea, por variar su dieta, porque hay unos balcones que le ofrecen otras cosas o le ofrecen lo que quieren en mejor cantidad, mayor cantidad. Pero para todos los efectos es bonito ver que ellos están vivitos y coleando. Y sus pichones de este año, que han sido dos en vez de uno, están buenos y sanos. Bueno, esas son las noticias de hoy. Corro a tratar de montar esto en internet para que nos enteremos todos.